Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más encontrándonos aquí en COP TV con una nueva vuelta de rosca para acercarnos a las diferentes temáticas sociales, políticas, comunitarias de aquí, de nuestra comarca andina, de cada día, de cada época, de cada ciclo y en este 2023, encarando justamente este año con diferentes temas que van acercándose y lo cual, merced a los invitados y las invitadas, vamos a seguir desarrollando aquí cada semana para todas y todos. Así que nuevamente bienvenidos, gracias por estar aquí, por compartir estos minutos y ya no más informándoles, contándoles que hoy el programa está íntegramente dedicado a la educación. Estamos en tiempos en que, bueno, algunas ya escuelas rurales han comenzado su ciclo, estamos muy pronto a iniciar el ciclo 2023, tanto en la provincia de Chubut como en la provincia de Río Negro. Y bueno, a partir de esto, momentos claves también que tienen que ver con la situación de las escuelas. En diferentes puntos, en lo que hace a la cuestión edilicia, en las condiciones de mantenimiento, obras, lo pedagógico y lo que tiene que ver también justamente con la labor docente, momentos en que se está en plenas paritarias en el tratamiento de la cuestión salarial. Y no solamente esto queremos referirnos claramente. O muy a menudo nos pasa a todas y a todos como comunidad, en diferentes comunidades educativas, en las familias claramente, qué es lo que pasa con las escuelas, con los colegios, con la educación en general. Hay una preocupación en general por tener el número de días de clases para cumplirlo, pero ¿qué pasa más allá de a veces la tensión que se genera en conflicto? Se encierra o se engloba muchas veces solamente en la cuestión del conflicto docente con los gobiernos, con los estados provinciales, esencialmente, que a partir de la Ley Federal de Educación son los responsables en todo sentido de la educación en cada distrito, en cada provincia. Mucho más, quizás atrevernos a discutir otros temas más profundos, empezar a pensar la escuela. En estos tiempos, ya en pleno siglo XXI, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado después de la pandemia? En momentos en que hay acceso o no a la tecnología, la virtualidad toma un centro importante, pero todavía claramente la escuela, dicho así genéricamente, es un lugar donde no solamente se traspasan conocimientos e información, sino mucho más. Y de eso también nos vamos a referir. Establecemos esta primera pausa y ya en minutitos nada más con nuestros primeros invitados aquí en el piso, en esta vuelta de rosca de hoy. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa. Para abrigar a los míos, de arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con dos bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, puedes contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Sergente, cooperativa de trabajo limitada, construcción en seco y tradicional, remodelaciones, diseño de jardines y parquizaciones, cercos perimetrales, tala y poda de árboles. WhatsApp 2944-6056-14. Cooperativa de trabajo Sergente. Soluciones, no complicaciones. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades.
acercamos energía, brindamos información comarcal. Coopetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Una mesa, mate y guitarra, confesarnos la vida, darnos el alma. Vuelta de Rosca, como decíamos ya en el comienzo, en la introducción, es la educación, el tema que nos convoca hoy aquí. Y en principio recibimos en nuestro estudio a Ana Omad, bienvenida. Muchas gracias por estar. Roberto, gracias por el espacio. Ana Omad es secretaria de Comunicación y Promoción Social de ATECH Regional Noroeste, gremio docente de la provincia de Chubut. Bueno, así que nos vamos en principio a la provincia de Chubut, dentro de lo que claramente nos toca aquí como región, y bueno, con diferentes problemáticas que vamos a ir abordando de a poco. Muchos frentes. Bien, muchos frentes, muchos exactamente. Frentes. En principio, Ana, para tener una noción general por estos días justamente de cómo está el tema paritarias, cómo viene, digamos, con alguna propuesta de parte del gobierno chubutense y qué pasa, cómo es el rechazo o no, o la aceptación. Bien, nosotros tuvimos paritarias la primera reunión de este año. Bueno, ahí tenemos un tema. Bien. La primera reunión de este año oficial fue el 14, ¿sí?, de febrero, en el que se nos pone sobre la mesa la propuesta de un 38% de aumento en 5 cuotas hasta el mes de agosto, ¿sí? En principio un 12% en febrero, un 6% en marzo, un 6% en mayo, un 7% en junio y un 7% en agosto. ¿Y por qué digo que bueno es la oficial? Porque el día 8 de febrero se sentaron varios gremios a negociar con el gobierno provincial y no fuimos convocados. Cuando ATECH es el se mayor. Sentaron otros gremios. Bien, se sentaron los demás gremios docentes. Y no fueron convocados ATECH. No fue convocado ATECH, por lo cual eso no tiene ninguna validez, por lo cual esta reunión del 14 es la primera oficial paritaria de este año. Uh-huh. La propuesta se puso sobre la mesa, no fue aceptada por mayoría, porque, a ver, en realidad esto se baja siempre primero a las bases. Sí, o sea, los soberanos son las bases, los docentes y las docentes. El día lunes y martes, 22 y 23, estamos convocando asambleas unificadas en las escuelas para poder discutir esta propuesta. Pero en primera instancia los gremios en general la encontraron insuficiente. Uh-huh. Porque recordemos que en Chubut nosotros
Durante el año 2020 y 2021 no tuvimos paritarias, no tuvimos aumento, perdimos muchísima capacidad adquisitiva, nuestro sueldo quedó muy atrás. Muy deprimido, ya estamos hablando de muchísimo. Dos años, mínimamente, dos años atrás. Mínimamente, ¿sí? Decir que de 2020 sí. hasta este año, hasta diciembre del año pasado, ha habido una inflación de un 186%. Y a nosotros se nos ha ofrecido, recuperamos un 30% en 2022 recién, que arrastrábamos de 2020 a 2021, después un 37% más, y eso sería todo, ahora se nos ofrece un 38%. Estamos diciendo que tenemos en menos del 100%, digamos, cuando se aumentó todo a un 186%. La propuesta entonces probablemente sea en base a lo que se ha establecido un poco a nivel país, de esta proyección de un 60% que ya se sabe que no se llega nosotros a ya nivel ve, anual, claro, para el año este, 2023. Para este año, pero claro, nosotros arrastramos desde el bien. 2020, entonces nuestro sueldo siempre queda por debajo, digamos, no llegamos nunca a tener el sueldo que es necesario para llegar a una canasta básica. En las bases, justamente, indicabas cuál es el ánimo generalizado, teniendo en cuenta que en Chubut, bueno, justamente estos años sin paritarias, muy complicado, inclusive a la hora de cobrar los sueldos, ¿no? Muy retrasados en fechas y demás, a veces el pago de aguinaldo muy, muy retrasado, hizo que, bueno, en determinado momento se ejercieran muchas medidas de fuerza, hubo una época con mayor cantidad de días de paro y demás. Sí. ¿Cuál es el clima que se ve ahora, digamos? Nosotros todavía no, este año no hemos podido, por eso estamos convocando a las primeras asambleas, pero el ánimo lo que vemos es que es de no inicio de clases, ¿sí? Así que, bueno, veremos ahora el lunes y el martes en las asambleas a ver cuál es la respuesta de las bases a esta propuesta que nos hacen. Bien. Yendo más allá de la cuestión salarial estrictamente y demás de condiciones claramente para el trabajo, tanto docentes, no docentes y demás, personal auxiliar, siempre también parte del trabajo y de la lucha y de los reclamos del sector tiene que ver también con las condiciones para las clases, condiciones desde lo edilicio hasta otras condiciones que no son las adecuadas y que siempre entran dentro de estos reclamos, ¿no? Los docentes nos hemos hecho cargo de una parte, a ver, el docente debería luchar por su salario, por la mejora de su salario. Hace muchos años ya que el docente está luchando además por la infraestructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de salud, es una cuestión de vida. En muchos casos hemos tenido escuelas que han tenido conflictos muy graves en los que no murió nadie por muy poco. Como explosiones de caldera, por ejemplo. Explosiones de caldera, ¿no? Intoxicados por escape de gas. Claro, entonces, el conflicto, nosotros nos hemos hecho cargo de eso también. Y a nivel infraestructura, en el año pasado, en mayo, nosotros hicimos un relevamiento de las 50 escuelas de la regional noroeste, de las cuales 31 nos dieron un punteo preciso de la cantidad enorme que tiene de problemas cada escuela. Por cada escuela hicimos una nota particular, punteado todo, y se entregó en mano al ministro de Infraestructura de la provincia. No sucedió nada. Esto ha pasado ya un tiempo, ¿no? Estamos hablando de mayo del 2022. No ha sucedido más que el cambio de algún calefactor, el arreglo de alguna caldera. Todavía estamos esperando que las escuelas estén en condiciones. Y la realidad es que no están en condiciones las escuelas. No están en condiciones. En muchos casos se están cayendo, literalmente se están cayendo las escuelas. Se están hundiendo, se están cayendo, hay fugas de gas. Y espacio, falta de espacio. Falta de espacio, es otro tema generalizado, también puede pasar aquí justamente en la provincia de Río Negro. Falta de espacio, a veces justamente por las condiciones de edificio no son las adecuadas, entonces se buscan espacios alternativos, o es por un crecimiento de la matrícula. A ver, lo de los espacios alternativos tiene un nombre, le han puesto plan de contingencia criterioso. Ese es el nombre que recibe, plan de contingencia ¿y qué criterioso. ¿Y dar clases dónde?
en el Zoom, en algún Zoom municipal, en algún espacio municipal que se preste, en alguna biblioteca, en algún salón de ancianos. Eso es el plan de contingencia criterioso. ¿Sí? Que se está aplicando, digamos. Que se está aplicando, exactamente. Y en otros casos, el intento permanente de volver a las clases virtuales. Porque como la escuela no está en condiciones y se probaron las clases virtuales, que está comprobado que además no funcionaron, ¿sí? Nosotros hemos podido ver que en nuestra provincia al menos no funcionó adecuadamente las clases virtuales. Las clases ¿Estamos hablando virtuales. De esto por problema de conectividad? Por problema de... Sí, es mucha, genera mucha desigualdad. Hay muchos chicos que no están en condiciones, que no tienen los elementos, que no tienen la computadora, que no tienen conectividad. Muchos chicos no tienen luz en la casa. Claro, A ver, partamos de la base. Entonces, y además, bueno, esto fue una situación particular de pandemia. Los chicos tienen que estar en la escuela, no en su casa recibiendo clases. Claro, porque era lo que, bueno, destacaba en el comienzo, las escuelas, si bien ahí hubo la pandemia, nos obligó a esto y nos llevó a esta... Quizá comprobar también que en la virtualidad, con las condiciones justamente tecnológicas y de conectividad apropiadas, se puede suplir en parte la cuestión, pero la escuela no es solamente eso, el traspaso de información, o sea, el Hay espacio una cuestión en sí de, mismo, ¿no? Y de vínculos, exactamente. El vínculo es parte del aprendizaje de los chicos, los hábitos, el intercambio. Es necesario, pero que además dejó en relevancia la gran desigualdad socioeconómica que hay. Uh-huh. Porque la realidad es que de quizás 20, 25 chicos, 30 que hay por curso, se conectaban 7, 10. Uh-huh. ¿Y los demás? Uh-huh. Eso es una cosa bien concreta y bueno, en nuestra región es muy importante. Además comprobadísima, ¿no? Porque, sí, porque yo soy docente de que hasta el año pasado estuve en aula, hace 15 años que ejerzo la docencia y sé de lo que estoy hablando. Uh-huh. Sí. Pareciera a veces que los estados, ¿no? O de determinadas estructuras, de los consejos escolares o la estructura del ministerio, no se anoticiaran de ciertas situaciones. Parece realmente extraño, ¿no? Bueno, nosotros entregamos en mano el estado de las escuelas. Uh-huh. No pueden alegar que no saben cómo están nuestras escuelas. Y por lo tanto, por una cuestión de sensibilidad humana, cómo están nuestros chicos, cómo están trabajando nuestros compañeros y nuestras compañeras, los auxiliares, qué está pasando. El transporte. Otro tema, el transporte. ¿Cómo acceder directamente, cómo llegar hasta la escuela? Es un problema ya. Es un problema, ¿por qué? Porque nuestra regional es muy grande, las distancias son muy largas a veces para los chicos para llegar a las escuelas, y si no está el transporte gratuito, muchos chicos tampoco pueden acceder a su educación, que es obligación del Estado por ley. El día de ayer hubo un corte intermitente de ruta en ruta 40 y cruce a Maitén. La gente del COIWE, la escuela número 58, los docentes y comunidad de la escuela están solicitando el transporte porque 2/3 de la matrícula de los chicos no están asistiendo, pues no tienen transporte. Y hay chicos que tienen que recorrer más de 20 kilómetros para llegar a la escuela. La realidad es que asisten solamente los que los padres pueden llevarlos, tienen forma. Una posibilidad, bueno, alguna forma de llegar, claro. Bueno, hay con problemas que tienen que ver con las empresas, que no reciben el... Claro, tienen atrasos de un año en pagarles, de un año y medio, es un montón. También se entiende para las empresas, es lógico también que no pueden estar un año solventando el transporte cuando el Estado debería pagar por mes, como corresponde. Ahí vamos. Hay algunas establecimientos, algunas escuelas con una particular situación complicada, ¿no? Como por ejemplo la 522, escuela especial, que es el sector más vulnerable además de nuestros chicos, ¿no? Con problemas de salud graves, son chicos que están muy vulnerables. La escuela 522 nosotros la estuvimos recorriendo, estamos en permanente contacto con los compañeros y las compañeras que trabajan ahí. La realidad es que
Es muy triste ver el estado en el que está una escuela que es enorme, que es hermosa, que podría darles las mejores oportunidades a los chicos. Es una escuela que tiene dos piletas, ninguna de las dos se puede usar, una está partida, la otra está totalmente llena de moho. Porque descuidada, descuidada, pero ¿por qué? Porque hay filtraciones, porque Ajá. hay humedad, porque la escuela se está hundiendo, porque las salidas de emergencia están rotas, las empujas y se va a caer la salida, la pared, todo. Las paredes están descascaradas, están cayendo. En esas condiciones tienen que ir los chicos con discapacidad. Bueno, vamos a ver qué sucede con esta escuela que no tiene, que es bastante nueva, digamos, ¿no? Dentro 15 de las, años. Claro, ¿no? Pero además, lo que quiero decir con respecto a esa escuela sí. es que lo que se hizo fue a fin del año pasado, de golpe, hacer cumplir obligatoriamente el límite de edad, porque se sabe que muchos de los chicos que están en esa escuela tienen sobredad. Ajá. ¿Sí? Para la ley tienen sobredad. ¿Pero sí. por qué? Porque no hay muchas propuestas claro. en la región para ellos. Para que puedan continuar. Exactamente. Digamos, en el mes de noviembre quisieron cumplir a rajatabla esto y la escuela queda con 9 alumnos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la intención uh-huh. atrás de esto? Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que leer nosotros como intención? ¿Que pueden empezar a cerrar las escuelas? Nosotros, a ver, no lo podemos afirmar, pero todo nos está llevando a pensar que es que en vez de invertir en arreglarlas está intentando cerrar. Ana, ya para despedirte, hay una necesidad quizá de un llamado a las familias a involucrarse más, a estar más presente, no solamente, digamos, bueno, con el deseo de que las chicas y chicos en general tengan las clases que tienen que tener. Sí, nosotros queremos que entiendan que somos papás también y entendemos cuál es la situación de los padres que necesitan que las escuelas sí o sí estén funcionando, que no haya paros. A ver, lo entendemos mejor que nadie porque nuestros hijos también están yendo a esas escuelas. Pero también tienen que entender que es una cuestión de salud, es una cuestión de bienestar para sus propios hijos y para los docentes que les dan clases. Y quiero invitar a las familias a que se involucren un poco más en los reclamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando la familia se involucra, las cosas se empiezan a mover de otra manera, porque realmente la fuerza la tiene a esta altura, la tiene la familia. En nuestra lucha se ha desgastado, pero siempre recuperamos fuerza cuando encontramos el apoyo de la familia. Entonces, es hacer una invitación a los papás, a las mamás, a las familias, a que nos acompañen en la lucha para también acortar el conflicto. O sea, porque ya son muchos años de conflicto. Y los que terminan siendo más perjudicados siempre son los chicos. Entonces, y es lo que queremos evitar. No nos gusta hacer paro. Es lo peor que nos puede pasar hacer paro. Pero es la única herramienta que nos viene quedando, ¿sí? Es por eso. Bueno, nada, invitar a los papás, mamás, por favor, que nos acompañen. Ana, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. ¿Eh? Muchas gracias. Ahí estamos. Continuando con nuestra vuelta de rosca y el tema educativo. Y nos vamos a ir a la provincia de Río Negro y precisamente aquí encontrarnos con esta... con las palabras de Patricia Campos, que es la coordinadora del Consejo Escolar Zona Andina Sur, en el comienzo del ciclo lectivo en algunas escuelas, prontas a comenzar aquí la presencialidad el próximo 27 de febrero, y en principio también brindando aquí un panorama de cómo se estructura básicamente aquí esta coordinación. El Ministerio ha distribuido dentro del territorio provincial 15 consejos escolares. Uno de ellos está ubicado aquí en el Bolsón, que es este consejo escolar que tiene a cargo todas las escuelas de la zona andina sur. Esta zona andina sur abarca todo lo que es el bloque de escuelas de la zona del Manso, Foyel, Villegas, y también todas las escuelas del bloque Ñorquinco y Fitamiche. Y sumado a eso, todas las rurales de la zona de aquí del Bolsón y las urbanas. Nosotros aquí en el Consejo Escolar tenemos a cargo el mantenimiento y obras.
Tenemos a cargo los comedores escolares, el transporte escolar, la compra de insumos y las compras de elementos de limpieza. También tenemos a cargo todo lo que es sanitización y fumigación. También tenemos a cargo todo el personal de servicio de apoyo, que son los auxiliares que se distribuyen en todas las escuelas del territorio. Bien, ha sido un trabajo que hay que configurar realmente en el día a día, ¿no? Que hay mucho, sumado esto a una planificación, ¿no? Que debe venir en conjunto desde Viedma. Sí, nosotros trabajamos, tenemos referentes dentro del ministerio para cada área de estas que le mencioné, y este consejo a su vez replica esa organización ministerial con un referente también de cada una de las áreas. Existe una planificación a corto, mediano y largo plazo. Es necesario poder tener las actividades planificadas, pero también es cierto, y debo contarle, que el emergente es permanente. Entonces, muchas veces tenemos que ser muy estrictos en seguir esa planificación y esa agenda, porque como el emergente es diario y es espontáneo, como la palabra lo indica, es muy fácil ir sobre ese emergente y descuidar lo que uno ya tiene planificado y tiene organizado. Así que es un desafío diario que hay que ir llevando y poder ir equilibrando para poder dar respuesta a las múltiples demandas que surgen de todas las escuelas que tenemos a cargo, que son 51. Y dentro de esa demanda está lo edilicio y el mantenimiento, que bueno, es un trabajo permanente, más allá de justamente proyectos que están en marcha, ¿no? De ampliación de alguna de las escuelas. ¿Esto se trabaja en forma también conjunta con la municipalidad de Bolsón? Sí, tenemos varias maneras de encarar estas situaciones. Nosotros hacemos un mantenimiento preventivo y un mantenimiento sobre el momento que ocurra la situación. Eso se hace a través de un convenio que está firmado por el municipio del Bolsón y el Ministerio de Educación. Entonces, cuando surge la demanda, nosotros la canalizamos a través del municipio y el municipio se encarga de contratar la mano de obra, ya sea si es una especialización, y comprar los elementos necesarios para poder llevar adelante ese pedido. También es cierto que nosotros dentro del Consejo Escolar tenemos un equipo de mantenimiento que está formado por varias personas que tienen una especialidad, ya sea una persona que es soldador, un gasista matriculado, un electricista, y eso agiliza mucho el trabajo porque podemos dar una respuesta inmediata ante un pedido, teniendo el personal propio, si no hay que esperar contratación y demás. También, como se firma el mantenimiento, un convenio, también se hace lo propio para la situación de comedores escolares, transporte escolar, obras, elementos de limpieza y compras especiales. Todos estos puntos están conveniados entre el Ministerio de Educación y el municipio local. Y a propósito, para este ciclo 2023, ¿cómo vienen en general los arreglos y algunas ampliaciones necesarias que se están realizando en algunos establecimientos? Estuvimos trabajando muchísimo durante el receso estival. Como te contaba antes, tenemos una planificación y entonces es en ese tiempo que nosotros podemos ingresar a una escuela y estamos libres de poder abarcar todas las tareas, ya sea la sanitización, desmalezamiento, fumigación y también controlar instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, todo lo que es sanitarios, todo lo que es cañerías, picaportes, todo lo que tiene una escuela, nosotros lo llamamos aquí habitualmente, se hace un barrido
para poder constatar todas las condiciones de habitabilidad que necesita tener una escuela para cuando los estudiantes tienen que comenzar la presencialidad. Una matrícula que va creciendo año tras año, suponemos, y que ¿cómo se encuentra este año? Digamos, todas las chicas y chicos tienen banco, ¿es posible? En este momento sí, todos los estudiantes están con un lugar garantizado. Se ha trabajado fuertemente con autoridades del ministerio de cada nivel educativo, ya sea inicial, primario, secundario, como también con supervisores y directivos. Se han realizado las creaciones para los agrupamientos nuevos, para que todo estudiante que haya pedido un lugar pueda tenerlo dentro de nuestras escuelas. Y en este crecimiento poblacional, es claro, y quizás con un crecimiento en algún punto desbordante, ¿cómo es la proyección aquí a años vista, la necesidad de mayores establecimientos? ¿Cómo se está pensando esto? Nosotros no estamos preocupados, estamos ocupados desde hace un largo tiempo en proyectar y planificar ampliaciones necesarias y también la creación de escuelas nuevas. Se está trabajando desde el equipo de infraestructura de aquí del Consejo Escolar, en conjunto con el equipo de infraestructura del Ministerio, también con el apoyo del municipio local, para poder tener escuelas nuevas, porque es inminente el ingreso de personas y el pedido de una vacante dentro de nuestras escuelas, y la idea es poder contar con nuevos y mejores espacios para todos los estudiantes. Seguimos en nuestra vuelta de rosca de hoy jueves. Aquí el tema es educación y ya estamos introduciendo justamente el tema en la provincia de Río Negro, en el Bolsón, y recibimos a Mónica San Martín. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por invitar. Bien, Mónica es secretaria de salud de UNTER El Bolsón. Hasta no hace mucho tiempo fuiste secretaria general de la seccional de Bolsón, así que con un andar, digamos, en varias áreas dentro de lo que es el gremio aquí en el Bolsón, sí. Participando de congresos provinciales, uh-huh. Digamos, con una actividad allí muy intensa. Bueno, Mónica, nos acercamos a la problemática educativa y de, bueno, el accionar en principio de los docentes de aquí, del Bolsón Río Negro. Bueno, en principio, queriendo justamente en este comienzo del ciclo 2023, en momentos que también se está en momentos de paritarias, de definir incrementos salariales, bueno, ¿cómo está al tiempo de casi el inicio de, en todas las escuelas, si es que se inicia, sí. a término, a tiempo, la cuestión salarial, ofertas del gobierno, ¿qué ha pasado con esto? Sí, la oferta salarial del gobierno, la última, fue rechazada en el último congreso de UNTER, porque una propuesta del 5% durante todo el año, mes por mes. El conflicto del año pasado no se cerró. Uh-huh. Es Voz Populi, no sé, bueno, de todos modos le explicamos a la gente. El sí. año pasado nosotros habíamos arreglado en paritarias, estaba firmado en paritarias que iban a dar un 10% de aumento como recupero de algo de lo que se perdió de poder adquisitivo durante el año. Uh-huh. Y resulta que luego lo convirtieron en un adelanto de sueldo. Lo adelantaron en octubre y lo descontaron en noviembre.
un 10%, o sea, eso todavía no lo devolvieron, discuten que la paritaria decía eso, incumplen con la propia paritaria, las paritarias tienen fuerza de ley. Uh-huh. O sea, el gobierno indica que ese 10% no, está bien descontado. Claro, sería, que era un adelanto de sueldo. Ajá. No, en realidad era parte del recupero. Ajá. Que además nos quedamos cortos, ¿no? Porque nosotros estábamos por lo menos el 30% debajo del si vamos al índice que estamos tomando para hacer el cálculo de en nuestro poder adquisitivo es el IPC. Uh-huh. ¿Eh? No es ya la inflación, no llegamos a los índices inflacionarios. O sea, no podemos arrancar un 2023 sin haber cerrado el conflicto del 2022. Claro. Hoy hubo paritaria, pasó a cuarto intermedio para mañana, así que no hay definiciones tampoco. El diario Río Negro sacó algo, nosotros estimamos, como hacen siempre, que van a aumentar un poquito, a lo mejor en vez del 5 ofrecen el 5,5 porque ya es superador, ¿no? El 5,1 ya es un poquito, ya es más. Claro, suponemos, claro. A seguir discutiendo. Sí, claro. ¿Está en peligro el inicio del y de sí, las clases? El 23 hay congreso. Sí. El 23 hay congreso y ahí se tomará algún tipo de definición. Acá en Bolsón siempre discutimos lo mismo, yo lo voy a volver a decir para. Sí. Para, por si hay compañeras, compañeros que están escuchando, que son de las escuelas rurales, que nosotros decimos periodo RIE, que quiere decir receso invernal extendido. Ajá. Para nosotros no sería no inicio, porque están trabajando las compañeras. Están, los compañeros, claro, los niños se empezaron el 8. Exacto. De febrero. Uh-huh. Sería un paro general. Uh-huh. Se dice no inicio, bueno, porque el grueso de la provincia empezaría el 27. Uh-huh. Pero hay compañeros que ya están trabajando desde, bueno, el 1 se presentaron los supervisores directivos, el 2 se presentaron todos los docentes y el 8 comenzaron las clases para las escuelas del periodo RIE, digamos. Entonces, para estos compañeros y compañeras no sería no inicio, ellos ya iniciaron, sería un paro general. Pero bueno, sí, hay. Estamos ahí, vamos a ver qué se decide en el próximo congreso. Uh-huh. Pero vamos a depender de lo que suceda mañana. Bien. En general, además, parte de trabajo sindical y con discusión con el gobierno también tiene que ver con los cargos, con los puestos docentes. ¿Cómo están esto? ¿Se está solicitando más cargos en general? Sí. Debido a, bueno, a la ampliación de todo, ¿no? Un crecimiento, el principio de matrícula, no sabemos si justamente de espacios y de territorios. Sí. El tema, nosotros acá en Bolsón tenemos un problema gravísimo, que es el crecimiento demográfico, uh-huh. Que aparentemente las autoridades de la provincia no lo toman en cuenta, no se hace una investigación, lo vemos, ¿no? De cómo es que va creciendo nuestro lugar, crece permanentemente. Todos sabemos que es un lugar muy, muy requerido, muy buscado por muchas cosas. Sí. Principalmente por el paisaje, sí, sí, porque sí. Es lindo, sí. Porque viene mucha gente a trabajar como artesano y luego se quedan, porque vienen compañeras y compañeros docentes con sus títulos de otras provincias, uh-huh. Y vienen aquí y bueno, y otros, bueno, crece muchísimo, uh-huh. Demográficamente. Demográficamente, además, claro, y además yo digo, los ministerios de salud y de educación, sí. No trabajan juntos, uh-huh. Deberían, uh-huh. Porque las estadísticas de nacimientos, por ejemplo, en los hospitales, esa estadística la lleva alguien. ¿Saben que nace un niño y dentro de 6 años va a entrar a primer grado? Y dentro de 3 años va a necesitar un jardín y va a necesitar un maternal, claro. Para que la mamá pueda ir a trabajar. ¿Se en hace? El Ministerio de Salud está. Digo, sí, pero digo, ¿trabajan juntos? ¿Hacen claro. ese tipo de Ajá. laburo? Ajá. A mí me parece que no. Porque si no, nosotros nos faltan escuelas, acá en Bolsón faltan escuelas, y escuelas de todos los niveles. Todos los niveles. Faltan jardines de infante, uh-huh. Hay un jardín que es el 101,
que está ahora en este momento, hace años, funciona en el mismo edificio que el Jardín Maternal Comunitario 18, que está detrás de lo que le dicen Barrio Terminal, detrás del Poli. Uh-huh. Bueno, esas docentes, y eso la comunidad no lo sabe. Cada vez que por son dos, como dos instituciones, como dos, no, son dos instituciones diferentes, con niños diferentes, porque el maternal tiene niños pequeñitos y cuando entran los niños del jardín de salita de 4 y 5, las maestras tienen que entrar antes para armar el jardín. Claro. Y las maestras, y desarmar el maternal y armar el jardín de infantes. Claro, es todos los días. Ese jardín hace muchos años que tiene pedido el edificio. En el 2021, diciembre del 2021, se abrieron los sobres de la licitación. Está aprobado. Se tiene que construir el jardín en el espacio que está en la escuela 270. En la 270, donde está la casita del ETAP. Bueno, sí, sí. Ahí está diagramado, no hay ni cartel. Pero los sobres se abrieron en diciembre del 2021. Ni siquiera lo empezaron a hacer. Es decir, escuela secundaria ya no da para más. Después se discutirá qué será, si será un SRN, si será una escuela técnica, qué se necesita en el Bolsón. Eso también hay que hacer un estudio, que lo tiene que hacer el ministerio. Claro, pero hagan un edificio, porque están creando cargos, cursos, uh-huh, en espacios que son para otra cosa. Uh-huh. Porque la matrícula crece, porque se necesitan primeros años, después el primer año ese se necesita un segundo y un tercero, porque los chicos pasan de año, y no hay espacio físico. Entonces, ¿qué pasa? Le quitan espacio físico a otras cosas. Por ejemplo, en la SRN 30 crearon un curso de primer año y le sacaron un espacio a los porteros que tenían... Es un aula, es como un aula, pero era como un depósito para los porteros. Bueno, eso ahora va a ser un aula. Y así, ¿no? Se van sustituyendo también espacios. Claro, por ejemplo, en la SRN 10 también crearon un primer año, no le mandaron el mobiliario. No sé, los chicos dónde se van a sentar cuando empiecen las clases, si no solucionan eso. Hay escuelas primarias donde crean un primer grado o un séptimo muchas veces, porque vienen muchos niños de Chubut. Ajá. Y acá no hay restricciones de domicilio y eso. A veces los niños de Chubut vienen porque las familias no quieren que sean chiquitos así de sexto grado y pasen a primer año, entonces les hacen hacer un séptimo. ¿Se entiende que las provincias pueden trabajar en conjunto? Venimos justamente de charlar de la cierta problemática de Chubut. No, son dos. Porque estamos en una misma, una región donde hay una interacción. No, pero las normativas son. No, nosotros somos comarca para socialmente, para nosotros, pero a nivel normativa, sí, eso no. Chubut y nosotros somos Soy y Río Negro. Y esto estaría faltando. Ahí también parte del reclamo del sector docente, que se involucra también justamente en el estado de los edificios, claro, y de la falta de espacio. Y la falta de espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay escuelas como la primaria 318, por ejemplo, que le han quitado el espacio a las materias estético-expresivas. Las materias estético-expresivas son lo que le decimos plástica, teatro, ¿no? Tenían un aula donde las profes tienen un espacio para guardar sus cosas, para que los niños trabajen ahí. Ajá. Bueno, ahora es un aula común. Y, o sea, en otras escuelas quitan el espacio de la biblioteca o quitan el espacio del laboratorio. Entonces, ¿qué pasa con la calidad educativa? Tenemos laboratorio, tenemos un espacio estético-expresiva, tenemos una biblioteca, tenemos una sala de computación. Eso es para los chicos. Sí. Si necesitamos crear un curso, tiene que haber o una escuela nueva, porque evidentemente está faltando una escuela nueva, o una ampliación. Hay escuelas que tienen lugar para ampliar. Para ampliar, pero tiene que haber inversión para que haya buena calidad educativa. Tiene que haber inversión en educación. Y los espacios específicos son específicos por algo. Por algo son específicos. Por algo se pensaron para eso. Claro. ¿Se entiende? O sea, están pensados para eso, pero después se modifican. Entonces, porque el
pueblo crece permanentemente. Tenemos, mira, tenemos el reclamo. Hay cosas que son tremendas. Uh-huh. Por ejemplo, el CEM 94, que es está en el mismo edificio del SRN 30, pero funciona a la noche, con jóvenes y adultos, sí, ¿no? Que están haciendo el secundario, claro. Sí. Bueno. Que, y es el mismo, es, digamos, tenemos comparten este problema con la SRN 30. Claro. La SRN 30 tiene 600 alumnos en total, que es el espacio de la cocina. La cocina es más pequeña que la cocina de nuestra casa. Es una cocinita, un espacio muy pequeño, con una cocina de cuatro hornallas como la nuestra de sí, sí, casa. Bueno. El CEM 94, todos los días, no sé si todo el mundo sabe que tiene un centro infantil, que tiene niños hasta 8 años, que son hijos e hijas de los alumnos y de las alumnas de él, y tiene unos cuantos, tiene bastantes. Bueno, la escuela le hace todos los días la cena a esos niños y niñas. Pero también, y porque se necesita, porque es una cuestión social y porque la gente del CEM 94 está muy comprometida socialmente, también le hacen una vaca entre los compañeros y compañeras y le hacen de comer a los alumnos. A veces dos veces por semana, si pueden, se estiran a tres. Entonces, es imposible que sigan cocinando en esa cocina tan pequeña, porque puede, primero porque no hay lugar, porque tienen una olla de esas enormes, que grandes para hacer, claro, y tienen que prender las cuatro hornallas para poner la olla, y no hay lugar para manipularla, y qué pasa si la portera se quema, o sea, hay un montón de cuestiones, no pueden entrar dos, tres personas. El otro día hicimos la prueba con el director, cuando yo fui a visitar la escuela, nos metimos los tres porteros, el director y yo adentro de la... y no había lugar, le digo, saco una selfie, no había lugar para sacar una selfie. Yo le saqué fotos y todo. Bueno, la vez pasada vino el ministro de Educación y prometió una obra y una ampliación de la cocina, todavía estamos esperando. Bueno, el director está esperando, ¿no? La comunidad está esperando. Ese mismo problema lo tiene la SRN 30, mismo edificio, mismo problema, con la diferencia que le dan, no le dan ni cena ni almuerzo, pero le dan el refrigerio, que sería un mate cocido, con un pan, con lo que sea, a 600 alumnos, 300, más o menos aproximadamente, sí, 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 300 a la mañana, 300 a la tarde. Ajá. Pero en total son 600 alumnos, ¿no? Que les dan en el pasillo o como es un peligro, los profes se le dan la leche o el mate cocido, lo que le den, adentro de las aulas, porque no hay un salón comedor, no hay un espacio determinado para que los chicos se sienten a tomar su leche. Y hay lugar en la escuela, porque es enorme ese predio. Y cuando se hizo la ampliación hace un par de años, bueno, esa ampliación que se hizo tiene un montón de fallas. Tiene los baños rotos, no mandan los insumos, le faltan ¿cómo se llaman? Los dispensers, sí, para los jabones. O sea, es una escuela donde tiene una ampliación, más, sí, decir, hicieron una ampliación, sí. Sí, es verdad, hicieron. No es suficiente y es de mala calidad. Y eso pasa permanentemente en todas las escuelas nuevas. Son de mala calidad, ¿tá? No sé si le faltan materiales, si alguien se queda con parte del material, no sé qué pasa, pero son de mala calidad, se rompen enseguida. Eso es lo que está pasando. Después, por ejemplo, mira, hay algo que yo lo quiero decir al aire porque es gravísimo, gravísimo lo que pasa en la escuela de Foyel, en la 181. Si quieren ustedes, les puedo facilitar la foto que sacamos hace dos, sí, días que fuimos. Sí, la vamos a tener. Hicieron, el año pasado empezaron una obra para potabilizar el agua. Hicieron una casilla, comenzaron a hacer una casilla. Ahí adentro van tres tanques enormes, muy grandes, no sé de cuántos litros, pero son muy grandes, que harían las veces de vasos comunicantes, bueno, con el proceso de potabilizar, sí, sí, el agua, sí, sí, que yo no, sí, no tengo idea. Después, bueno, hicieron unas zanjas, que en esas zanjas irían, no sé, las cañerías, las mangueras, para luego que vaya ese agua a la escuela. Está abandonada. Están las zanjas abiertas, la casilla esa está abandonada. ¿Desde hace tiempo?
Sí, lo dejaron ahí desde el año pasado. No tiene cerco perimetral. Están la casilla esa está abandonada, ni siquiera medio hacer, así como está la estructura. Están ¿cómo se llaman? Los tanques comprados ahí, sí, en el patio, la zanja, sí, abierta todo alrededor de la escuela, toda la casilla esa llena de escombros tirados por alrededor. Hay niños. Y está separadito por una media sombra. De un lado hay una media sombra y del otro lado hay una de esas redes de plástico, medio de goma, que sí, son, sí, anaranjadas, sí, que son así de cuadraditos. Sí, sí. Eso es lo que separa. Ahora yo digo, ¿no? Un niño se cae ahí y se quiebra una pierna. Digo, ¿a quién le van a echar la culpa? A la maestra. Van a decir, ay, no, pero la maestra no la cuidó. Ahora, nadie va a tapar esa zanja. O sea, tienen que terminar la obra. Ponele, sí, que no la terminen. Mínimo, tapen la zanja. Claro. Hagan un cerco, sí, perimetral. Sea, la seguridad está realmente. La seguridad de los niños, sí, pero ¿sabés qué? ¿Sabés, sí, qué va a pasar? Que le van a echar la culpa a la maestra, porque siempre le echan la culpa a la maestra. Sí. ¿Qué estrategia utilizaste? Son niños. Ustedes, todo el mundo. Yo soy abuela, soy mamá y soy abuela, ¿no? ¿Cuánto puede pasar para que un niño haga una travesura? ¿Sí? Una maestra que tiene un montón de niños. Sí, que sí, es un segundo. Sí, es un segundo. Es un segundo. Sí. Después, por ejemplo, la escuela 337 del año 2014, que están reclamando que le prestan dos aulas al jardín de infantes, tienen niños de séptimo grado que van a comer y que tienen clase en el centro comunitario. Uh-huh. No tienen comedor, eso sigue. El año pasado empezaron el jardín, que teóricamente va a descongestionar. Un jardín que, bueno, es lo que se venía pidiendo. Está abandonada la obra, no lo terminaron. Y lo iban a terminar ahora para comenzar este ciclo. No está terminada la obra. Además hicieron un jardín, dos aulas le pusieron. Uh-huh. Es lo que sí, lo que se estaba reclamando. Ahora a nadie se le ocurre que crece. Exactamente. El bolsón. Sí, sí, y que además esa escuela está en el barrio Usina, que vienen todos los niños de la Loma del Medio y que uno sabe lo que está creciendo ese lugar, que cada vez tenemos más gente. Yo digo esto, ¿no? ¿Qué pasa? No hay estudios, digo, no hay gente preparada, claro, para que haga una estadística, para que agarre una estadística y wow, cómo está creciendo este lugar, falta un espacio. Pero además los reclamos, desde el 2014 que está van pasando las directoras, se van jubilando y la que viene vuelve a hacer el mismo reclamo del 2014, ¿me entendés? Yo, hay cosas que no tienen. No, en el jardín 21, por ejemplo, hay una pila, sí, enorme, así, de lajas, en el espacio donde juegan los niños. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué estrategia tiene la maestra para que los chicos no se suban ahí y no se tiren con piedras? Hay que sacar las lajas, no hay que echarle la culpa a la maestra, porque los niños salen corriendo y se trepan a las lajas. Exacto. Entonces la maestra va atrás, bla, 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 bla. No es que no los cuidan, yo no digo que no los tienen que cuidar. Esas lajas no tienen que estar ahí. ¿Qué estrategia tiene el Consejo de Educación para no sacar las lajas? Digo, porque hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad de la seguridad, pero el hilo siempre se corta por lo más fino. Y cuando le pasa a algún niño, la culpa la tiene la maestra. Y en todo caso, después el fardo se lo come la directora porque es la que tiene la responsabilidad civil de la escuela. Y yo le pregunto a la comunidad, ¿tiene la culpa la maestra? ¿Tiene la culpa la directora? Si un niño en la 181 se cae y se quiebra una pierna, porque tienen como medio metro eso, para un niño chiquito es un montón. ¿Va a tener la culpa la maestra? Yo la tiro así, la pregunta, y la dejamos al aire. Mónica, tenemos que despedir. Bueno. Nos ha ido el tiempo. Tenemos para hablar mucho, mucho, mucho más. Te agradecemos mucho esta presencia. Queda claramente abierto, más allá de justamente de toda la situación clara en los edificios, en este crecimiento. Y bueno, el tema de la educación que amerita también en algún momento salir más allá de estos conflictos puntuales y una discusión que esperamos tener siempre, permanente, ¿no? Sí, más allá de esto, es un poco hay que exigirle a este gobierno y a cualquier gobierno el tema de la inversión en educación. Para que haya una buena calidad educativa hay que invertir dinero, porque las escuelas
tienen que estar en buenas condiciones para que los niños puedan estudiar en condiciones dignas, pero también, y yo soy sindicato, y lo sí, voy a decir, sí, que los trabajadores trabajen y las trabajadoras trabajen en lugares en condiciones dignas. Ahí estamos. Mónica, muchas gracias. No, por favor. Hemos estado con Mónica San Martín. Vamos a decir que estuvo invitada Cristina Veras, la secretaria sí, general, que está en estos momentos con una gripe, sí, o no sabemos qué, un cuadro así febril, no pudo asistir. Está aquí acompañándonos también Angelillo Quintero, de Acción Social, así que bueno, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Y nosotros ya despidiéndonos y de esta manera invitándonos a encontrarnos el próximo jueves a partir de las 21 con un nuevo tema. Esto obviamente, educación no queda aquí, no se agota, lo vamos a retomar en otra vuelta de rosca, agradeciendo a todo el equipo como siempre, gracias chicos por todo el trabajo y nos encontramos en una semana deseando que todas y todos estén muy bien. Gracias Mónica nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con dos bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Sergente, cooperativa de trabajo limitada, construcción en seco y tradicional, remodelaciones, diseño de jardines y parquizaciones, cercos perimetrales, tala y poda de árboles. WhatsApp 2944-6056-14. Cooperativa de trabajo Sergente. Soluciones, no complicaciones. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos.